¿Sí? Sí. No se preocupe, sí. Se escucharon unos tiros, pero está la policía. Hay un hombre tirado ahí en el piso, boludo. Está un hombre tirado. La chica allá. Ya habíamos anticipado en Expediente Z lo que significaba la Ruta 3 como lugar de coimas de personal policial. Hablamos de la traza de la Ruta 3 hasta Olavarría con policías de la policía vial que extorsionaban, coimeaban a camioneros y los dejaban pasar con camiones que no estaban en condiciones y esto provocaba después un accidente, una tragedia. Bueno, no nos equivocamos. La masacre de San Miguel del Monte está relacionada con esta práctica coimera, extorsiva y esta corrupción policial de la que nadie ha logrado combatir su existencia de forma terminal. Siempre las policías están contaminadas por casos de corrupción. Lo que pasó en San Miguel del Monte se descubrió por la gente. Si la propia gente de la ciudad no hubiese clamado justicia, no se hubiese comunicado con los medios nacionales para decir que era una masacre, que no era un accidente común, que no se había tratado de un choque, hoy estaríamos contando otra película. La dignidad de ese pueblo fue la que hizo salir a la luz que eran policías asesinos que habían perseguido un auto a cuyo dueño ya habían extorsionado con una práctica similar a esta que contamos en la ruta, que era pedirle dinero a cambio de no retenerle el auto porque tal vez estaba flojo de papeles. Lo cierto es que mataron a sangre fría a cuatro chicos, uno tiene un balazo, los otros no, pero es lo mismo, los persiguieron, les dispararon, no me importa la motivación, a esta altura todavía lo siguen ensuciando a estos cuatro chicos muertos, asesinados, tratando de trazar una trama narco, inventos que no conducen a ningún lado. Fue una ejecución de lo peor de nuestra policía. 15 policías entre detenidos y desafectados son los responsables de esta masacre. Y quiero destacar solamente a una mujer policía de 25 años que por lo menos se animó a mandar al frente a sus compañeros. Está detenida, pero no soportó y dijo: yo con esto no puedo vivir. El homenaje de siempre, el abrazo cálido a los padres de cada uno de esos chicos de San Miguel del Monte, las víctimas de una masacre institucional.